Mediante un comunicado, la empresa de transporte ASO lamentó la muerte de al menos 10 personas luego de que la noche de ayer un tráiler se impactara con varios vehículos en el kilómetro 15 de la carretera México-Toluca. Autoridades revelaron que el accidente fue debido a una falla mecánica del tráiler. Aprovecharon para solidarizarse con las familias de las víctimas de este accidente. Todos quienes trabajamos en EASO estamos sumamente consternados por la irreparable pérdida de la vida de estas personas, y deseamos la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a todas las familias que hoy se vieron afectadas por este terrible incidente. Te puede interesar, video, momento exacto donde trailera provoca muertes en la México-Toluca. Asimismo aseguraron que junto con las autoridades colaborarán en la investigación de este incidente, además de aportar la atención que requieren las personas que resultaron lesionadas, incluso activar la cobertura de gastos médicos. La prioridad ha sido desde anoche atender responsablemente el incidente y activar la cobertura de seguros. La empresa de transporte, EASO, opera desde hace 45 años en servicios de logística a nivel nacional, y tiene como principal objetivo cumplir los más altos estándares de seguridad. De igual manera, Locatel se une, por en sus redes sociales, para informar cualquier actualización de esta noticia a las personas hospitalizadas por causa del accidente en la autopista México-Toluca. Ya se encuentran en compañía de sus familiares.